Bienvenidos un día más. Después de tanto tiempo, tú me suenas de algo. Farker, ¿eres tú? Ha pasado tanto tiempo. Pero me has venido justo a tiempo. Justo cuando le da. Qué cabrón. Qué casualidad. Qué cabrón. ¿Farkel? Hola, Gazmo. ¿Cuánto tiempo? Uy, caí. Muy buena. Joder. What the fuck? ¿Es esto un sueño? Sí, es un sueño, Gazmo. Ya, me estoy empezando a limpiar un poco de Black Desert y ya puedo jugar, puedo hacer... No, es la otra vida. ¡Oh! Y nada como... ¿Verdad? Es este el que quiero. No hay nada, ¿eh? Como dejar de hacer streaming, que todos vengan de golpe y decir, hostia, que vienen todos, están aquí todos. Es impresionante.
Como ya te dije, Fermus, va a ser un stream un poco aburrido porque voy a estar matando. Voy a estar matando, además tengo que matar a todos esos que salen ahí arriba. Que por suerte, gracias a estos bosses, se hace rápido. Porque spawnean casi ciento y pico bichos. Mira, mira, otra vez bichos. Yo los mato y así. El boss me dura un montón. Es suficiente. Así que... Cabrón. Me lo va a recordar toda la vida. Oh, me ha parado el ataque. Ahora. Me ha dado. Y otra vez el bicho de bajo tierra. Ataque más spammer. Equipo a Pen, madre mía, no lo tengo ni a Tri. Podría subir a Pen. Claro, claro que sí. Qué bueno. ¿Y qué tal? ¿Qué os contáis? ¿Qué tal la vida? ¿Qué tal estos años sin hacer stream? A ti, Fermus, te vi ayer. A Gazmón te vi hace un par de días, ya no recuerdo los días. A Kai no, uf, no lo he visto desde hace ya bastante. ¿Antes de ayer fue? No, fue ayer. Estoy fatal de los días. Estoy fatal. Yo ya no... Yo estoy enfadado, ¿y eso? ¿Qué ha pasado, enfermos? ¡Hala! Y Amazon no quiere dar el premio del Tier 3. Ah, vale. De Tier 3 te refieres a lo del Alexa y demás. Me he hecho fantasma en las redes sociales por matarme a trabajar para mi madre y mi abuelo. Mi abuela. No sé por qué lo he puesto en masculino, la verdad. Qué lástima. No, pero hay que ayudarles. ¿Dónde están las misiones de San Valentín? Escape y diario de aventuras. Pues qué bien. Mucho trabajo. ¿Qué se le va a hacer? Es lo que toca. ¿Por qué salta mi personaje? No venía a entender. Vamos a moverlo antes de que venga. Ahí estamos. Y yo creo que no lo voy a matar, ¿eh? Porque le queda mucha vida. Y ya no spamea bichos, ya no me interesa. Así que me voy a ir a por otro. ¿Por qué tal subió el seguro de coche? Es que no sé cómo va eso. ¿Eso sube cada año? ¿O cuando le salga de los huevos? Mejor dicho. ¿Qué ha pasado? No he hecho el ataque. Debería de bajar, ¿qué me dices? Y te lo suben encima, qué cabrones. Es que enfermo no se puede. Hombre. En 5 años, 100 euros. A ver, lo considero poco, pero a lo mejor es mucho en el seguro de coche. No sé, no sé cómo va eso. Se está viendo bien el stream. Me he dado cuenta que a lo mejor baja un poco de FPS. Me ha habido un momentito que me ha dado la sensación de que iba menos.
poco. A ver, sí, ¿no? 5 años, 100 euros me parece poco, pero no lo sé, lo que te digo. Yo no sé cómo va el tema del seguro del coche. A lo mejor es mucho, 5 años, 100 euros. Yo qué sé. Perdona mi ignorancia. No sé yo del tema. Ya me tocará aprenderlo por las malas. Sí, no, claro, eso tiene sentido. Pero si lo piensas, también tiene sentido de que al ser el coche más viejo, es más propenso a que se rompa o falle y que tengas un accidente y que lo tengan que pagar. Entonces, por eso tendría que subir más. ¿No? Vamos, si... No sé, yo lo veo lógico. Sí, bueno. Le quedan 3 años. Técnicamente le quedan 3 años, porque creo que en Barcelona no puedes entrar con un coche de más de 10 años, ¿no era? Entonces, si no puedes entrar en Barcelona con un coche de más de 10 años, 10 años ya es viejo. ¿Alguien sabe si cuántos años era? Yo juraría que eran 10. A lo mejor me equivoco. No puede ser. Búscalo, porfa. Juraría que era coches... de 10 años no pueden entrar. Por el tema de la contaminación y demás. No sé, a ver, lo leí. A lo mejor todavía no lo han implementado. O están en ello, o yo qué sé. O la han quitado, o la han cambiado, o se han rascado los huevos, tío, yo qué sé. Ah, me pica el ojo, ¿por qué me pica el ojo? Estoy luchando prácticamente sin mirar. Porque ataco y me voy, entonces no necesito mirar. Mira, ya tengo 500. Cuando empecé el stream creo que tenía 300 y pico, 400. Uf, casi. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con ese ataque que no funciona? Hombre de piedra. Onda, eso me mola, ese título. Me lo pondré. Esto para levelear no es nada eficiente, porque estoy tardando que te cagas en matarlos. Pero es que quieres que no. Sin echarme buffos, he subido el 85, que empecé a jugar esta mañana, al 7, ahí, al 77. Quieras que no, con buffos yo creo que levelearía rápido, rápido, ¿no? Teniendo en cuenta que estoy al 58. ¿Ya no spameas más bichos? ¿No? ¿Seguro? Vale, adiós. Mira qué bien, hay un bicho justo ahí. Voy a matarme un poquito de estos. A pillar el otro, tío. Vale, ahora. ¿Qué? ¿Lo estás buscando? ¿Enfermos? Coño, son más de 20 años. A partir del 19, o sea, hace un año que los coches de más de 20 años no entran en Barcelona. A pruebas
83% no. Ese 16% son ricos. No sé, no contesto, ¿sabes? Vale, pues no. Son coches. Exacto. Sí. No te preocupes, enfermo, no te preocupes. Sí, son de 20 años, lo he buscado, sí. Tienes razón. Pues bueno, no son 10 años, son 20. Pues vale, aún te queda para que sea viejo, sí. 13 años ya. Con 13 años. No te queda, no te queda. Pues no sé, tío, enfermo. Yo qué sé, pues ganas de sacarte dinero. Sí, lo sé, es por el tema de la contaminación. Sí, eso sí lo sabía. Bueno, tema de la contaminación, entre comillas, ¿no? He visto coches con menos años que contaminan más. O al menos es lo que aparenta por el humo que saca del tubo de escape. Yo qué sé, ¿no? Pero yo qué sé. Subvención por ser ecológico. ¡Ah, amigo! ¿Cómo mola? ¿Y cómo? ¿Qué quiere decir eso de ecológico? En plan, le metes pieles de plátano y demás. A lo regreso al futuro. Estaría chulísimo, ¿eh? Hostia, que me quedo sin combustible. ¿A alguien le apetece un plátano? Estaría chulísimo. Tú pisas el acelerador a fondo y no haces acelerones. O sea, se regula, por así decirlo. O sea, tú picas el acelerador a fondo y el coche controla la aceleración. ¿Te refieres a eso? Por ordenador y no contamina innecesariamente. Vale. Pues la verdad es que está bastante bien. Sobre todo para los niños estos pijos que se sacan el carnet recientemente. Que está todo el rato. ¿Sabes? 10 metros aceleran a 120 por hora por lo menos. Bueno, aceleran a 120. Si tuvieran tiempo lo harían. Se me viene para entrar a la rotonda. Sí, bueno, claro, tiene su porqué. Hacer un run pequeño aceleración para entrar no puedes. ¿Y no puedes desactivarlo? En plan, tipo, yo qué sé, botón o algo, ¿sabes? Estás en una rotonda. Lo desactivas y entras, no sé. Bueno, a ver, todo tiene sus cosas malas, al fin y al cabo. Como ahora lo eléctrico contamina menos, pero bueno, es caro. Que es ecológico. ¿Y eso en qué te beneficia? ¿Pagas menos o eso de los 20 años no te afecta o cómo? Tiene, aparte de contamina menos, ¿qué tienes de beneficios para ti? Al comprarlo tenía una subvención. Ah, amigo. Bueno, está bien. No es gran cosa, ¿no? Depende. No me gustan los coches, así que no tengo mucha información. Ah, vale. Tú eres como yo. Bueno, a mí no es que no me gusten, pero tampoco me apasionan. Entonces no estoy nada en el tema. Tú me dices qué coche es ese, qué marca, y aunque le vea la marca, yo no tengo ni idea de qué marca es. Que viene otra vez. Ahí. Ahí estamos. Llevo 5 años. Yo llevo 5 años que habré cogido el coche 2 veces. ¡Hola, virgen! ¿Y te sale a cuenta tener un coche y pagar seguro? No te saldría más a cuenta en esos 5 años, esas 2 veces, coger, no sé, un taxi o un transporte? ¿O son de trayectos demasiado largos? A lo mejor, pues eso es. No, sí, son trayectos muy largos. No sé. Pero joder, es que me parece muy poco. 5 años, 2 veces. Son muy pocas, ¿sabes? Bueno, y aunque sean 5 o 10, me parecen muy pocas.
Qué suerte. Menos contaminas. Y menos gastas por la gasolina. Pero cuando compré el coche, curraba. ¡Ah! Y total. Te entiendo, sí. Prefieres mantenerlo que el día de mañana te veas comprando todo. Kutum en 3 minutos. Pues no llego, gente. A no ser que salga Kazarka. Kazarka sí que llegaría. Tengo allí un personaje. Dame un momentito tiempo, anda. Que quiero mirarlo. Ah, si es que no me dejan, ¿eh? ¿Qué va? Kazarka sale a las 10. ¿No? Sí, hoy a las 10. No llego. No, si me doy prisa, llego a Kutum. Pero paso. No, no, paso. 82% de experiencia no quiero gastarla. Que Kutum al menos me mata una vez. Claro, sí, te entiendo. Vale, ya no spamea más bichos, creo. Así que creo que me voy a ir. No, 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 no. Hijo de puta. ¡Hala! Me para el ataque. Curioso. Pensaba que no se podía parar porque como te cubres. Me gustaría haber hecho las misiones de Olvio, tío. Es que ayer estaba cansado. Y he dormido súper mal. No, ya haré las misiones otro día porque me quiero hacer estas misiones diarias. No porque sean diarias, sino porque me interesa la recompensa. Me interesa estas piedrecitas de aquí, que es para subir este anillo de aquí. Este. Y claro, a ver, bicho. O me dejas o te muero, o te mato, ¿sabes? O te muero, ¿sabes? Bueno, vamos a cerrar esto para que no suene, que creo que ya no suena. Ciérrate tu juego. No tengo ni idea. Este líquido, ¿no? Es que parece lava. ¿Pero el personaje lava? No sé. A ver, no me he leído el lore de este personaje, pero... No sé, ¿lava? Me parece un poco extraño. Parece pis. Bueno. Bueno. Parece pis. Bueno, es amarillo. Le pega más el frío. Sí, no, no, claro. Es que es eso. Es lo que no entiendo. Sí, ¿no? Y alguien me dijo, no me acuerdo quién, me dijo que cuando metan el mapa de la guardiana, será nevado. Serán montañas nevadas. Es en plan de... Pues... De esta de nórdica solo tiene el hacha. Y cuando tienes el agua aquí ni nada, apenas la usas. Así que no sé qué decirte. Mira, tío, 729. Esto hoy, ¿eh? O sea, estos 800 que estoy matando es hoy. Ahora mismo. A ver, Nórtica le queda. A ver, coño, eso ya lo he leído. Cabrón, hostia, estoy fatal. Ahí, ahí, sácame bichos, bonito. Sácame las crías que te las mato. ¿Tú cómo vas, Enfermus, con el Black Desert?
Has entrado poco. Bueno, yo no te he visto conectado. La verdad es que no he visto si había alguien conectado de la hermandad. Wait a moment, please. ¿Qué he hecho? He presionado el... el blog Mayus. Ayer no jugué a nada. Y hoy no sé. Bueno, vale, no pasa nada. A ver, ahora. Nada, ¿y esto qué es? ¡Oh! Dios, mira la vida que me han quitado, tío. Si me despisto... Este, es que este bicho quita mucho. Mi voz que hay aquí quita mucho. Uf, casi. Me la he jugado ahí. Y he salido victorioso. Esto es nuevo de aquí. Es que necesitas una niña de boomerang que te cure. Claro que necesito una niña boomerang que me cure. No, pues claro. Yo creo que sí, porque creo que tú el mana este no me lo curas. Porque al fin y al cabo no es mana. Es, no sé qué nombre tiene, resistencia o llámalo X. Sí que lo cura. Pues me suena que la última vez no. A lo mejor no me diste el buffo bien o estaba lejos. Regenera todo. Ah, pues de puta madre. Ala, me voy. Por fin. Tira, 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 leña, tira. Que se para guardar el arma, leña. ¿Tú me has bajado? Dios, se me baja, que te cagas la durabilidad. Estaba al 100, ¿eh? Eventos. Ah, mira, puedo, tengo aquí uno para llama. Si te la tiro a ti, te cura maná. Si te la tiro al enemigo, le quita maná a él. Y si os doy a los dos, hace las dos cosas. Hostia, está muy bien. ¿Dónde va este, tío? O sea, estaba aquí y va por aquí, en vez de por aquí. Este personaje es tonto. Este personaje es tonto. Porque está buena, ¿eh? Que si no... Era una Mystic. Ah, es verdad que me habían dado a mí un título que me lo quería poner. No sé qué de roca. Hombre roca, o no me acuerdo, era algo de roca. Voy a empezar por abajo. Corre, hija mía, corre. No lo veo. What the fuck? Esta pantalla, a ver.
Loco quiero y no puedo. Hombre de piedra, me cago en la hostia. ¿Esto qué es? Ah, pero esto fue ayer. ¿No se ve un poco raro? Pequeño, ¿no? Vale, señorita, dame mi piedra. Oh, sí, mi piedra. A ver cuánto. Caprinita, me cago en la hostia. No, aquí, no, aquí. Ay, que tengo sueño. 30. No quiero. Hey, Trumbel. ¿Qué tal desaparece? Me ha subido. What the fuck? ¿Cómo? ¿Cómo me ha subido? Muy buenas, Trumbel, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? Ese es el espíritu. Hostia puta. ¿A cuánto me ha subido? ¿Lo habéis visto? No, no. Bueno, mi espíritu está con capucha. No he visto su forma más allá de eso. Aquí en el museo, ¿qué me estás contando? ¿Que voy a tener que ir? Ay, Trumbel, por favor. Que yo no quiero ir. Sí, ese es el espíritu. No, aquí no. Veamos, siguiente. 59, 55. Vamos a hacer esto. Me cago en la hostia, lo habéis visto, ¿no? Al 70% de probabilidades y no ha subido. Es que es para matarlo. Y este ha subido tal cual. Eso sí, está al 30%. Voy a tener que gastar bastantes recuerdos efímeros. Es de Motorola, el evento. Va. Sí, han puesto Rus, sí, lo he visto. Lo he visto porque me han enviado un correo. Soy importante y me lo envían. Para nada se lo envían a toda la gente que tienen registrada. Jugadores AFK son bienvenidos. Bob Esponja reabre sus puertas. ¿Qué gente? PVX. Nada, supongo que de todo. Tienen que poner terminal. Terminal, terminal. Terminal. Hostia, sí, por favor, yo quiero este mapa. Este mapa y vuelvo. Y vuelvo, dice, ¿sabes? Como si me lo fuera a creer. Hostia, ese mapa es la hostia. Ese mapa me encantaba a mí. He visto que se ha ido de vez en cuando. La calidad de los FPS. Voy a bajarlo un poquillo. A ver. Es que estoy por bajar esto. Es que si miramos la diferencia entre cada uno, no hay diferencia. Yo no noto diferencia. Ah, mira, sí. Entre el primero y el último sí que lo noto. Ahora.
Sí, que me acuerdo. me acuerdo, sí. Nada de ruso, creo que era la misión. Está bastante bien, chula. Era un poco aburrido porque era matar, matar, matar. Me da bastante igual, ¿sabes? Espérate que mi personaje es tonto. Así que eso, oye, Trumbe, ¿qué tal por el trabajo? Tío, ¿qué te cuentas? El otro día te vi jugando. Bueno, te vio mi amigo jugando, me lo dijo. Estaba al lado, básicamente. Y me voy al Fairy Tail. Fairy Tail me suena. Fairy Tail. Lo mismo de siempre, no cambian. Sigue estando la Raquelita por ahí haciendo tonterías. El anime de los magos. Ah, coño. Hasta la polla. Ja, 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 ja. ¿Dónde es esto? Solo virgen, está todo lejos. Bueno, tío. Tú no tienes este juego, ¿no, Trumber? No, espera. Qué gente, tío. No hay nadie conectado. Mira, 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 mira. No hay nadie conectado. Un tal. Fermín. ¿No es Fermín, supongo, ¿no? Esto es F igualmente. Fermín no está conectado, tío. Es pulsar. no. O sea, no y sí. Te troleó mi amigo, pero estaba yo al tanto. Sí, aún está la regla normal. Eso no se va a ir. Sí. Ya me lo esperaba, pero bueno, quería que me lo confirmaras. Fue el que te contestó y demás. Yo le dejé que te escribiera lo que quiera. ¿A qué me gusta de expulsar ese random? ¿Que no? ¿Que no, Lisa? Tiene pinta de ser muy majo y alternativo. Pues no sé. No sé. No sé qué decirte, pero vamos. Los contratos son de un mes. No tendría que haberlos hecho de un mes. 7 días. Si 7 días no se conectan para renovar. A la calle, tío. Mira este Farker, tío. 0 puntos. No ha contribuido en nada. ¿Cuánto lleva? 8 días, FK. Este tío lo tengo que echar. Este tío es un merica, este es un cabrón. Tengo que echar, tío. Y estos los tengo que bajar de rango porque es que no se meten. Bueno, uno de ellos sí que se mete, creo que es este. Pero el otro no se mete. ¿No? 248 días AFK. 104. No se conecta ninguno. 9 días. Este sí. Vale. Este es el que se conecta. De vez en cuando. Entonces, estos. Yo no puedo bajarlo de rango. ¿Por qué? La tontería más grande. Espérate un momento. ¿El contrato no se les ha acabado? Agotado. Vale, sí, o sea, puedo expulsarlo perfectamente. eso tiene pinta de ser. La contribución, ¿cómo va? ¿Es un porcentaje de la experiencia que ganas del PJ? ¿Del PJ? ¿Qué contribución? ¿Esto? Este. Esto verde. Que ganas cuando para añadir al clan. ¿Te refieres a eso?
Hostia, son todos enemigos aquí. Sinceramente no sé si puedo contra ellos. Ahora lo veremos. Sí, vale, esa contribución. No sé si hay más modos, ¿vale? Lo que sí que sé es que esa contribución se consigue. ¿Por qué me ando por aquí? Se consigue haciendo misiones de hermandad. Tú vas a las misiones y matar 2000 bichos. Vale, pues si matas uno te da X puntos. Yo tengo 8000. Si mal no recuerdo, conseguí 6000 y pico, más o menos, ¿vale? Haciendo una misión con Neko, con el máster de la hermandad, de matar a 2200 bichos. O sea, imagínate si se consigue bichos si vas tú solo. O sea, a puntos. Con dos misiones, siendo dos personas, matando 2000 y pico bichos, consigue los 10000 puntos, que es el máximo. Contra más puntos consigas, sí, y yo te renuevo, ¿vale? Conseguirás más dinero diariamente. No sé cuál tengo que hacer. Bueno, pues yo no voy a casi hacer puntos. No te preocupes, tío. ¿Cuál era? ¿Esta? Recoge el dinero de la recompensa. Sí. Coge el dinero de la recompensa. Recoge el dinero de la recompensa. ¿Tú qué tienes? Ahora. Ahora sí tengo que matar, básicamente. Recoge el dinero, pero es matando. Casi me mato. Ahí estamos. Yupa. Jeje, pringaos. Venga, va, os mato. Bueno, os mato. Espérate, loco. Os mato, digo. Joder, tío. ¿Por qué no me mandan bichos normales, fáciles o yo qué sé? ¿Qué hay? Ah, aquí arriba. Estos siguen vivos. Que han bajado. Toman ahí arriba y dicen, pues yo también quiero morir. Y han bajado. Te preocupes, enfermo. Tú, cuando pongamos una misión, yo avisaré. Y tú, pues, si ves que puedes, vienes. Si no, bueno, no te preocupes, tío. Coño, es normal. Otra cosa es que puedas y que no vengas a ninguna. Ahí ya te diría algo. Oye, tío, tienes que ayudar, no sé qué. Porque al fin y al cabo es dinero para todos. Y puntos para todos. Tú ganas, nosotros ganamos. O sea, al revés. Si la hermandad gana, todos ganamos. El otro día reclamé el dinero por hacer las misiones. Reclamé 6 millones. Así de free. 6 millones, tío. La Virgen. A ver, que aquí hay un pavo, no quiero quitarle el spot. Vamos a quedarnos por esta zona. Mira este. Se le ha olvidado cómo se camina. Bueno, la verdad es que estos también los tenía que matar. Así que bien. ¿No? Sí, mira. Kadri. Kadri. O sea que genial. Los tenía que matar de todas formas. Hey, allí que ya se han... ya han hecho stop. Pop. Cuando hacen pop, no hay stop. Por cierto, dentro de nada se viene serie de Satisfactory. Ya lo tengo hasta descargado. Se viene serie porque han metido una cosita muy bonita y lo quiero subir. ¿Cuál es la diferencia entre comprar brotes online SA y comprar brotes online SA en Gary Pack? A ver, te lo dice, creo. Creo que te lo dice, cuando lo vas a comprar creo que te lo dice, pero tendría que verlo, te dan cositas. Básicamente. El SA, o sea, el normal, es el juego base y el otro te dan... Creo que incluso te pueden dar hasta una mascota y todo. No recuerdo muy bien. Si me pasas la página, te lo miro. Y te explico qué es cada cosa. ¿Qué tienes pensado? ¿Comprártelo? Yo si quieres te puedo dar una... Te puedo dar una clave.
la introduces y te dan 7 días gratis del juego para que lo pruebes. Si luego te gusta, bueno, pues la verdad es que me he enterado de que si luego te lo compras después de haber introducido mi clave, a mí me dan dinero. No de verdad, me refiero, dinero del juego. Y eso me vendría de puta madre, sinceramente. No sé si es que me dan perlas o me dan algo bueno. La verdad, me daban algo bueno, pero no recuerdo qué era. A ver, vamos a mirar. Ah, claro, tú te lo miras por Steam, leñe. Hostia, por Steam no, no lo dice, claro. Espérate, espérate, te lo miro por aquí. Te lo miro por el... la página oficial. Me está atacando, ¿verdad? Sí, bueno, da igual. Servicio... No, coño. ¿Este? No, este. Sí, aquí está. Tienda, paquetes. Aquí está. ¿Qué versión es? Te dan perlas, tendría perlas. ¿Cuál es el que tú dices? Aquí no veo ningún legendario. ¿Qué has dicho legendario, no? Legendary Pack. No me dice ninguno. Me pone Travel Pack y Explorer Pack. ¿Cuál es el que tú dices? Está caro, tío. Oh, qué pena. Tendrías que habértelo comprado cuando estaba rebajado a 5 euros. Bueno, te explico cada uno, tío. Mira, el normal te dan al juego y te dan 10 claves para 7 días gratis. Es decir, puedes reglar lo mismo que yo te he dicho, de 7 días, 10 claves. O sea, puedes invitar a 10 personas. El siguiente te da lo mismo. Te da Makuto de útiles 30 días, que eso es para esto de aquí, que te da inventario más 6, almacén más 6, experiencia por 10, me van a atacar, capacidad de carga, ganancia de mercado. Es decir, son cosas bastante útiles, la verdad. Ese Makuto te cuesta dinero real del juego o te lo regalan. Normalmente lo suelen regalar, pero yo ya me estoy quedando sin. Bendición de Elliot. Bendición de Elliot, what the fuck. Espérate un momentito. Bendición de Elliot. Es que me suena, pero claro, como hay tantos objetos. Ah, vale. Vale. Bendición de Elliot es por si te matan, resucitas. ¿Vale? Tal cual. Resucitas porque aquí puedes resucitar gratis yendo a un nodo. Pero en el mismo momento no puedes resucitar con ciertos objetos. Entonces aquí te dan 5 resucitaciones, resurrecciones gratis. Te dan un personaje extra que normalmente puedes tener 6. Yo lo veo suficiente porque ahorras un poco, lealtades y te consigues otro personaje. Pero bueno, aquí ya te regalan otro. Tendrás 7. Inventario más 8. Esto no sé si es permanente. Creo que sí. Está bien. 8 de inventario está bastante bien. Una montura de grado 3. Eso lo veo súper necesario, hacer las misiones y te dan una de grado 5. Silbato para montura, una tontería. Es esto de aquí. Silbato de montura, 30 días. Es que no lo he usado. Silbas y te viene el caballo, pero es que no lo vas a necesitar. La distancia es mayor, claro. Es mayor porque el caballo usas un silbato, pero es pequeña, pequeñísima. No puedes llamarlo a quinto coño. O sea, no te sirve de nada. Atuendo bordado en plata. Creo que eso es básicamente como una armadura. Armadura plateada. Creo que la he visto por algún jugador. Está chula, pero bueno, si no te interesa. Tres cupones de mobiliario para residencia. Joder, que no sé. No vocalizo, cojones. No sé qué se refiere con cupones, ¿vale? Porque nunca lo he hablado, pero mobiliario. O sea, ya se sabe, ¿no? Comprar cositas para tu residencia. Y una mascota a tu elección. Eso está bastante chulo. Porque las mascotas de tu elección... A ver, espero que no me ataquen aquí. Un momentito. Aquí. Las mascotas de tu elección pueden ser estas de aquí. Han quitado los dragones. Vaya. Mira, qué chulo. Está chulísimo. Y cada una te da una cosa. Por ejemplo, esto te da bonificación de experiencia de montura. Sí. Bonificación de experiencia de aventura. De montura. Este de profesiones. Este de profesiones también. El corderito también es de profesiones. El grifo. Está chulísimo.
Te da resistencia a la reducción de durabilidad. O sea, que está de puta madre. O sea, tú puedes elegir cada uno de estos. Son tortugas, guacamayo, pájaro. El conejito este que está bastante chulo. El... Mira, qué bonito. No sé ni lo que es. La nutria, mira qué mona. Es una pasada. El panda, yo este lo quiero. Mira qué mono. Perros, pájaros, gato, águilas. Hay de bastante tipo, la verdad. Bastante. Luego, ya está. Ese es el de pagando 30 euros, que es bastante caro, la verdad. Luego, el de... El caro, el más caro de todos. Te da... pase invitado de 10. Makuto de 30 días te dan 2, el doble. Bendición de Elix 10, o sea, el doble. Te dan 2 personajes en vez de 1 extra. En vez de 8 te dan 16 de inventario. Una montura de grado 3 y otra de grado 5. Bueno, podría estar bien, ¿no? Tienes una gran montura de grado 5. Consigues otra de... por las misiones. Las leveleas las dos y las puedes juntar. Está bien. Las cosas como son. El silbato. Silbato para montura permanente. Las cosas como son. El silbato es que tienes que estar cerca, relativamente cerca del caballo para poder usarlo. O sea, yo no lo veo útil, la verdad. Para gastarte dinero, no. Atuendo bordado de plata. Lo mismo. Cinco cupones, lo mismo. Y mascota a tu elección. Es decir, yo, mi recomendación es que te gastes el juego base. ¿Por qué? Todo esto, si a ti te gustan las... Yo qué sé, no, Makuto te acabarán dando tarde o temprano. Pase de invitados te lo dan igual. Las revisiones, bueno. Resurrecciones, ¿por qué digo revisiones? Resurrecciones están bien, pero si te matan, si tienes cuidado, solo te van a matar en P.E.K.K.A. Y si te matan en P.E.K.K.A., tú no quieres resucitar en el mismo sitio. O sea que tampoco pierdes tanto. Personajes adicionales te puedes comprar por lealtades. Aquí te puedes comprar. Estaba por aquí. Personajes adicionales son 5.000. Yo de todo lo que he jugado, 2.200. Poco a poco te lo vas cogiendo. Inventario. Es útil. Pero durante la historia te van dando inventario. Y a mí todavía me quedan. Las monturas te dan en la historia. Es igual. Los silbatos, para mi opinión, no sirve para nada. El atuendo. Bueno, si te gusta el atuendo, es que no sé cuál es el bordado de plata. No, esto no es. Es que eso, no sé cuál es. Entonces, a lo mejor no lo puedes ni comprar, ¿sabes? No lo sé, a ver, ¿puedo buscarlo? ¿Dónde lo bordo de plata? Ya me sale ya el video. No, no me sale imágenes. Creo que es como una armadura típica medieval esta. Así de plateada, que está bastante bien. Pero bueno, no sé, eso ya es como todo esto. Tu panda me está poniendo ojitos, sí. Y eso, y la mascota a tu elección. Bueno, si te vas a gastar el dinero en la mascota, mira. Esto básicamente, esto no es. Esto básicamente va así. Las mascotas, el dinero, ¿vale? Son 10 euros por 1.000 perlas. Te va a tener que gastar 20. ¿Qué tú dices? Bueno, pues por 20, 10 euros más te compras el pack normal. Sí. Si te vas a comprar una mascota, va, te vale a cuenta, cómprate el pack normal, porque por 10 euros más te dan una mascota a tu elección, que ya te aseguras que quieres la que tú quieras, ¿vale? Y te dan todo eso, el bordado de plata, la montura, que... Uf, 8 de inventario, que 8 de inventario no sé cuánto vale aquí. No sé ni cómo buscarlo. ¿Útiles? Sé. Mira, bendiciones de Elliot. Te cuestan 5. Bueno, te dan 5. Te costaría... Bueno. Creo que te saldría más caro comprártelo todo por separado. Claro está. Pero es eso, es la cuestión. Si tú te lo vas a comprar por separado, a lo mejor te sale a cuenta pagar un poco a la hora de comprarte el plat de ese. Ya, eso es como tú quieras. Yo, si quieres, el problema está en que si quieres, yo te doy una aquí para que lo pruebes 7 días. El problema, que no sirve para Steam. Creo. Te da opción de meter key en Steam. Es que yo juraría que no sirve para Steam. Entonces, si no sirve para Steam, es un poco... porque te obliga a comprártelo en la página. A no ser que no te importe empezar de nuevo.
que es lo que yo hice. Entonces, como tú veas. Cualquier caso, si tienes más dudas, no tengas miedo en preguntar, ¿eh? Cuando te compre el juego, yo si quieres te hago así un. Te voy explicando mientras juegas. Yo no tengo ningún problema, no te preocupes. Vuelve de espíritu antiguo. Otra vez. Oh my goodness. Sin ninguna es de Steam. Este juego no te aporta nada que sea de Steam. En plan, que no vale la cuenta. A ver, enfermos. No tendría que pensar muy bien. Sí, no te preocupes. Enfermos, a ver. Yo sí, yo me lo compro por Steam. Y me lo seguiría comprando por Steam, la verdad. Porque tú lo piensas. Yo voy a tenerlo en Steam siempre. Vale, yo voy a Steam, ¡pum! Instalar. Y ya está. No te complica. No te descargas el launcher, luego te descargas el juego, ¿sabes? A mí me es más cómodo. He roto el portal. Ya, y wow, mi dinero ni lo veo. Pues es lo que te digo. Ay, me he agachado. Es lo que te digo. Yo me compraría el básico. Bueno, yo me compraría el básico de los dos. ¿Algún día me compraré una mascota? Sí. ¿Me saldría más a cuenta de haberme comprado un pack que estaba rebajado? Sí. Pero en ese momento no tenía dinero. Me compré el GTA V. ¿Te has comprado el GTA V, tío? Yo no sé si lo tengo instalado. Es que GTA V, tío, ya me aburre. Siempre lo mismo, tío, y ya no tengo nada que hacer y ya está. Me aburre. Entonces, es eso. ¿Eso qué es? Ah, vale, es el bicho. Que me salía ahí en rojo y yo, ¿qué es eso? Yo lo compré por online. Sí, no, no. Sí, yo me refiero a eso, el online. Que el online ya lo tengo todo. Me falta lo nuevo, pero es que lo nuevo, pues ya ves tú, tío. Un par de coches, una furgoneta de esas de. Tío. Tengo el avión, tengo la furgoneta. No me compré el yate porque, mira, no me acordaba ni cómo se compraba. Y las motos, sí, tengo las motos voladoras esas. Tengo las motos, tengo el DeLorean, tengo el coche más rápido supuestamente. A no ser que haya metido otro en este tiempo que estaba AFK. Yo qué sé, tío. ¿Qué más decirte? Tengo el búnker, tengo el hangar, tengo el club de moteros. Que lo tengo todo, tengo el club este de nocturno. La discoteca, o no sé si da lo mismo, el club nocturno. Es que lo tengo todo. Tengo, creo que todas las armas, tengo la mayoría mejoradas a MK2. Entonces yo le he metido vicio. Pero ya me aburro, tío. No he hecho ni las misiones nuevas estas que han metido del casino, que también lo tengo. Es que me aburren. Me aburren siempre lo mismo, tío. No sé. Como no me dan nada que me interese. ¿Quién? Como tú. No he entendido eso. No. Lo siento, mi cabeza no. No lo ha entendido. ¿Quién como tú? Las motos, ¿quién como tú? No, no he entendido. Tienes todo. A ver, sí, me falta algo, yo qué sé. No sé. No, es que a mí no sé ni qué me faltaría, pero sí, algo seguro que me falta. Pero no sé. Y uno que ni puede jugar hace rato. Bueno, pero eso es caro.
Las cosas como son, tengo un poco de privilegio porque ahora mismo no estoy haciendo nada. Entonces, mientras surge algo, estoy aprovechando a saco, sí. Ya apenas ni duermo con el puto durante ese. Y antes era igual con el GTA. Cuando me tocó el GTA, pues, uf, a saco. Encima estaba jugando con un amigo. O sea que más de lo mismo, ¿sabes? Cuando venía él de trabajar por la mañana, me levantaba. Y nos poníamos a jugar. Y al Ark igual. Uf, vaya vicio que nos pegábamos. Es más, tengo tanto vicio en el Ark que casi supero al juego que más horas le tengo en Steam. Registradas. Claro está. Fue una pasada, tío. Y le tengo ganas a entrar otra vez al Ark, pero es que, claro. Mi amigo no está. Entonces, claro. No es lo mismo jugar solo. Así que cuando venga él, lo más probable es que hagamos un stream montando nosotros un servidor, claro está. El PDI2. Montaremos un stream y hay un stream, un servidor del Ark. Lo meteremos los dos ahí con mods y demás. Estamos súper chetos en el Ark. No habíamos hecho los bosses, algunos, otros sí, pero porque nos estábamos enfocando mucho en la cría. Hala, muy bien, gracias. Puntos de combate obtenidos. Mira este, ahí intentándome atacar. Este tío lo matas en el coliseo, ¿no? O sea que... Pero aquí hay mucho macheto. Sí, los criábamos nosotros, sí. Los tameábamos y los criábamos. Y lo bueno es que estábamos en un servidor donde había un mod, que lo pondremos segurísimo, donde podías criar todos. Todos. Y estábamos criando grifos. Uf, era una pasada. Bichos que no se podían criar, los criábamos. Era una pasada ese juego. Creo que ya lo he entendido. Tío, este no muere, me voy. De aquí yo para perder el tiempo en bosses. Que dentro de nada voy a tener que vaciar. Me cago en la hostia. Qué bribón. Pues eso. El que más horas le tengo es el Payday 2. Y porque me entró en la vena de hacerme los logros. Que si no, ni eso. Y aún me quedan logros. No, 200 por ahí me quedan. Poco a poco. Ya cuando me entre la vena otra vez el Payday ya le daré fuerte. Lo que pasa es que necesito gente. Necesito otros tres para hacer los logros. La mayoría de los logros que me faltan por hacer, aparte de los mapas nuevos que han metido, hostia. Son logros que necesito a 4 jugadores. Y claro, no puedo. Porque yo ahora me puedo dividir por 4, por desgracia. Veo muchos puntos, pero luego miro y no veo a los soldados, tío. Me están timando.
Yo no sé dónde conseguir Payday 2 gratis, pero casi ni lo he jugado. Lo regalaban. Es más, creo que lo han regalado varias veces. Juraría que lo han regalado varias veces. Pero sí, yo también... Bueno, yo no. Yo lo pagué. Pero vamos, cuando lo regalaron, le metí ahí caña. Porque todos los de mi lista de Steam tenían el Payday. Juego nuevo, ¿no? Juego regalado, no sé qué. Vamos a jugar todos. Ahí fue cuando le di el boom de... de jugar. Estoy cubriéndose, que no te cubras. Te vas a morir, déjate matar. Mira al otro. Que el Payday es peculiar. O te gusta o no te gusta, no sé. No es para nada realista, pero tampoco es... de eso que dice arcade. O sea, es poco de todo, tío. Cuesta pillarle el truquillo. Porque al principio en sigilo vas como agachado, ¿no? Pim pam. Hostia, que me detecta, ¿no? No sé qué. Tú comparas un jugador recién entrando en el Payday y lo ves así, entrando en sigilo, no sé qué, poco a poco. Y ves a alguien que ya conoce lo que viene siendo las mecánicas del juego. Yo. Había un amigo peor que yo, imagínate. Y lo ves corriendo por el mapa. Delante de los guardias, corriendo. Agachándose y levantándose. Claro, son mecánicas que vas aprendiendo y que dices, coño. Si paso agachado, me ven. Pero si paso corriendo, paso tan rápido que ni me ven. Básicamente. Supongo que con amigos mola más. Con amigos mola más, sí. Yo me metí una de risas, tío. Uf, tengo una de fotos en el Payday. Yo escondiéndome detrás de un palo. Porque el juego funciona básicamente de la manera de... Si tú no ves al guardia, el guardia no te ve. Es decir, si hay algo tapando tu cámara que hace que no veas lo que viene siendo el cuerpo del guardia, el guardia no te ve. Aunque sea un palo. ¿Sabes? Aunque literalmente se te vea por los lados. Si tú no ves al guardia, el guardia no te ve a ti. Así funciona. Entonces, claro, eso da risas que flipas. Yo detrás de una columna. Rodeando la columna, ¿sabes? Porque el guardia estaba en movimiento. Qué bueno. Anda que no, partiéndonos el ojete. No lo he ni desinstalado, por si algún día me apetece. O conozco a alguien que ya le dé caña. Ay, pero no llegaré a ese momento. Pero eso es que estás muy delgado y cuesta verte, claro. Me pongo de lado y no me ven. Claro, te entiendo. Te entiendo, me pasa en la vida real. Hostia, la vida, chaval. Misión completa. Yo tendría que seguir matando a estos bichos porque tengo que matar a 2000. Pero es que los mato muy lento. No he llenado ni uno, tío. Lleno uno y me voy. Lleno uno y lo dejo porque estos bichos como tardo tanto en matarlos. No me cuesta a mí. Vale, unos 36 más. Son pocos. El puto boss, tío, que no me deja en paz. ¡Ame! ¡Oh, qué pesadilla, de verdad!
Es que si al menos fuera difícil aún, ¿no? Pero es que es esquivar, esquivar, esquivar. No me da, tío. No me da. No, no hago nada, tío. Me pico un momentito, un momentito. Ahí estamos. Ya, uno no se puede rascar, tío, de verdad. Va, me quedan cuatro más. Pues mira. Aquí están los cuatro. Oh, no. Ahí está. Ni uno más, ¿eh? Para que no se me ponga la otra piedra. Míralo, míralo. Por quedarse quieto el tonto. Y lo peor es que no guarda el arma. Ay, la virgen. Casi me matan. ¿Qué hace que no guardia? Ah, la habrá seguido a alguien, supongo. Subí yo aquí, aquí. Creo que me han escrito por un WhatsApp. Por aquí. A ver. ¿Qué me quieren decir? Vamos a abrir primero Twitter. Oh, ni siquiera esta era la misión. Uf, me he dado un golpe de micro, perdón. Víctimas. Ya, pero, hijo, ¿cuántos? 600. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ello. Ay, el equipamiento. Joder, es que lo tengo roto, tío. Nada, vamos a... No, tu puta madre. A lo mejor por eso me quita tanta vida. Vamos a reparar, porque no. Esto no puede ser, hombre. No puede ser. Paso. He dicho paso, cojones. Me quise meter en medio, chaval. Paso, que voy a ardiendo tú. Busco clan. Level 59. Pues estaría bien invitarle, ¿verdad? Hacha negra. ¿Qué dice? ¿Lo invitamos al clan? El primero que conteste, le hago caso. Es como hago para que me salga el lingote de hierro. No, vale, perfecto. Pues no lo evitamos. En un momento saldrá alguien poniendo el anuncio este del... Eres un clan, no sé qué, vente con nosotros. Me lleva ahí, pero esos sitios, ya lo he comprobado, son pagando. No sé, jajajaja, ja, ja, ja. Invítale, le invitamos, venga, le invitamos.
Y Vito. Caca, leve 59. A ver, 59 no es moco de pavo, ¿eh? Ojo, gente. Chúpate el culete. Invita gente. Sí, ya lo sé. Es que da igual, aunque le invite, no vamos a conseguir nada, ¿sabes? Por mí, perfecto. A ver si le puedo invitar. Invitar al mandato. 7 días. O sea, más. Cobra más. Pero menos, cobra menos. Entonces ya, yo le invito. Se puede invitar. Hermandad. Se me ha olvidado la D. Bueno, da igual. ¿Ves? Es que. Y tenemos otro igual. Porque aquí, este LFDS también tuvo que. Tenía que esperar 24 horas para conectarse, no sé qué. Y. Bueno, le agregué amigo, oye, cuando puedas, no sé qué, te vienes y te invito. Y sigo esperando aquí la contestación. Ah, cuando lo vea conectado, le preguntaré. Creo que está en el Discord, no estoy seguro. Le preguntaré entonces si le interesa, si no, pues adiós y buena santa. ¿Esto por qué estoy hablando con esta gente? Reparar equipo y esto. Vale, todo bien, ¿no? Vale. ¿Qué misión tienes? Vale. Cuatro. Vale, es que se ha disuelto el clan en el que estaba, se fueron. Tres más grandes y han disuelto la Will. Lástima. ¿Qué es esto? Vale. Dile, no me cuentes tu vida y métete en la hermandad o te reviento. Pero te reviento, ¿no? Alguien ha conseguido algo. Ha sonado ahí el. Vale, no. Te diría que vaciar. Quita, quita, quita. Residencia. ¿Esto me deja? Venga, vale. Invitación. Copiar. Ahí la tienes. ¿Quién ha escrito qué? News. No, prefiero la mía. A ver, ¿tú tienes para vender? No. ¿Tú tienes? No. Maestro de establos, tú sí, ¿no? Ahí estamos. Que no me interesa. Wait a moment, un momentito. Editar.
Permisos. Vamos a poner que ni ver canal, chaval. Que solo los oficiales y los masters puedan ver canal. Es que así no me molesta. Pues eso. ¿Qué es esto? Ah, vale. ¿Qué es esto? Mi notificación de que estoy en stream. No sé, digo yo. Vale, ya está todo. El resto no lo quiero tirar. Ay, qué hipo más tonto me ha dado. Uf. Pues nada. Vale, creo que ya ha entrado. Sí, ya ha entrado. ¿Por qué esto avisa, tío? De verdad. Invito a Roll. ¿No pueden entrar los de invitación de Roll? A ver, un momentito. Editar canal. Permisos. No, ¿por qué? No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Leer, leer. Esto yo no lo he tocado. ¿Por qué alguien ha tocado esto? Bienvenido. Che, no sé qué. Ya estoy dentro, soy Chenotae. Estás. ¿Qué están hablando en el chat? Si fuera tu stream. Compraría toda la tienda y subiría todo a Pen. En 24 horas. Ya están los típicos de... No, es que yo compro agua a más 15 y en una tarde lo tengo a Pen. ¿Cómo odio a esa gente, tío? Bueno, pues vale, enhorabuena, tío. Ya está. Deja al resto que no sepa hacerlo, pues deja al resto. Yo no sé hacerlo en una tarde, subirlo a Pen de más 15, yo no sé hacerlo. Pero ni coña. Ya me cuesta subirlo a PRI. ¿Y qué? Lo compré, está, tío. Ya estamos otra vez con el boss, tío. Mira la vida que me ha quitado. ¿O es la que tenía? No, no sé. Aquí subimos, ¿eh? Tanto, tanto farmeo, farmeo, subimos. ¿Dónde está? No. Debería de haber una forma de invitar a alguien que no pueda unirse porque ha dejado una hermandad, de invitarlo. No sé, que se quede como invitado o como, yo qué sé, ¿sabes? Que no tenga ningún privilegio, pero que automáticamente después de las 24 horas, después del cooldown, que se una. Automáticamente. ¿Por qué me están atacando dos bosses? Si con uno tengo suficiente. Eso estaría bien, tío. Es que me matan, tío, los putos bosses. Bosses de mierda, tío. Eso que he matado a los bichos en el coliseo, ¿verdad? Serán mucho más malos, seguro. Es que no sé cuánto tarde en el coliseo. Pero bueno. No sé si habrá visto el Discord. No.
Sí, tengo un correo. Empezamos. Puto boss. Déjame en paz, tío. No quiero saber de tu vida. ¿Que estás casado? Pues no la muero. No sé, como no sé si lo ha visto, voy a escribirle por aquí y decírselo. Vale, se llevará al de esto. Vale, déjame ver las cartas. ¿Qué es esto? Este sí, pero esto. O sea, sé por qué es. Pone algo de minijuego. Pero no me suena que me hayan tocado dinero. Y son... A ver, un momentito, que no sé cuántos son. O sea, me ha tocado 50 millones. ¿Cómo me han tocado 50 millones? ¿Qué me tocaba ahí? ¿Qué me ha tocado antes? ¿Me ha sido interrogante? No me sale. ¿Te acuerdas, enfermos? ¿Qué me ha salido? Me ha salido interrogante. Ah, te lo tengo que tener aquí, coño. Aquí, la piedra compacta esta. No entiendo entonces por qué esos 50 millones así de free. Son bienvenidos, por supuesto. Y más ahora que me he gastado todo el dinero. ¿50 millones? ¡Hostia! Que me puedo comprar el elefante. Que las misiones son largas, ¿eh? Ultra tardado en hacerlas. Pero bueno. Va. Luego hablamos. Va. Supongo que se refiere a eso. Que va, que luego hablamos. ¿Qué pasa, Kai? Sí. Bueno, quejarse es gratis. Hay que aprovecharse. Una cosa que es gratis, vamos a spamearla, ¿eh? Hombre. Epa. Si siempre se queja por todo, parece que no lo conoces. ¡Ey, lagarto! Muy buenas. Todavía. Parker es un poco bipolar. Puede ser, no sé. Puede que no sea bipolar de lo que viene siendo la enfermedad, pero sí que soy bipolar en el sentido de que cambio muy raramente. O sea, de un momento para otro estoy haciendo gilipolleces y luego otro serio. Luego digo una cosa y luego me contradigo. ¿Por qué? ¿Dónde estoy? No veo. Me dicen que soy bipolar. Bueno, sí lo sé. Sí, más o menos. Más o menos, ese sería yo, sí. ¿Qué tal, lagarto? ¿Qué te cuentas? Mira, ese se ha equivocado de botón. Le ha dado el poder al enemigo. Nunca le des el poder a tu enemigo. Perdón, es que tengo un poco la garganta tocada. El agua que es mierda, el agua que me mola. Me gusta más la hacha escudo. Todo es en 10 minutos farmeando el otro día. Sí. Tal cual, ¿eh? Tal cual.
Eso soy yo. Joder, deja de correr. Que por cierto, tengo que volver a esa zona de farmeo, lagarto, tío. Lo que pasa es que estoy haciendo misiones porque quiero conseguir las piedrecitas, eso. Las necesito. A tu casa. Mira de rosa. Ah, por cierto, lagarto, tío, que me acabo de acordar, menos más. Y los pajilleros. A los pajilleros, sí, a los pajilleros. Me acabo de acordar. Tío, explícame cómo haces lo de la bolsa. Que no me sale. Yo le doy a lo verde. Activo el check. Y me siguen cayendo cosas. Ahora no puedo, ¿no? No puedo entrar en grupo si no. Tengo que invitar a alguien, ¿no? Para entrar en grupo, pero no sé, no me deja. Sí, lo sé, lagarto. Pero estando yo solo en un grupo, no funciona. Tengo que estar sí o sí con dos personas, mínimo. Porque eso explicaría por qué no funcionaba. Claro, eso. Y pone se vende de grado verde. Sí. Sí, me quedé como lo hacías. Pero claro, lo he probado y no me dejaba. Y sí, tenéis que estar los dos en la misma zona. Contra Mystic se ha desconectado. ¿Ha terminado ya el stream? Tan pronto. Bueno, son las 5. Tampoco es que sea pronto. O sea, pero lo que me estoy refiriendo es eso de que a veces de que estás en un grupo y echas al otro y te quedas tú en el grupo solo. ¿Eso no funciona? ¿Lo de venderlo en el mercado? Estás muy lejos, era porque saltaban unas piedras o algo que lo pillaba yo. Ah. Vale, o sea, eso es cuando estáis en grupo, tenéis que estar en wifi, vale. Ahí bien. Pero no funciona estando tú solito en un grupo. Tampoco. ¿Qué pasa, tío? Muy buena Chenodai. No. Ah, pues es por eso. Oh, qué putada, tío. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Si no se puede, no se puede. Solo te comes un gorrón de la gran flauta. Buena Chenodai. Y muchísimas gracias, Xenodai, por el follow y bienvenido. Ya no me acordaba, tío. No me acordaba que tenía lo de Parque Vodka, que decía esas cositas. Vale, vale, pues. Vale. Pues ya lo sé para la próxima, vamos. Tengo que estar en grupo mínimo de dos y con wifi. Bueno, no pasa nada. Al fin y al cabo, me sirve porque toda esta mierda se la doy a la hada. No tarde o temprano. En vez de venderla, ¿sabes? Venderla era esto. Y salto con el pasaje. Me hace mucha gracia. De que esté haciendo algo y salto. Pues de cuánto me queda. 200. Vale, más o menos. Llenaré una piedra y poco. Me sigue pareciendo rarísimo que la hada coma armas. Pero no, hombre, no come armas. Come también armaduras. Yo creo que sus favoritas son las armaduras. No sé. Teoría mía. Mira cómo mola. ¿Vale? Ah, no es. Se va el guerrero. Llevará una dieta muy estricta de hierro. Me gustan las cosas duras a la mujer, guiño, guiño. Tiene una dieta muy variada. Bueno, muy variada tampoco tanto. Hay armaduras que no le puedes dar. Por ejemplo, la de la historia. Ya sé que es por historia, pero joder, tío. Ya que no sirve para nada.
Yo que sé, que al menos iba para darse la gada. Pero no, no puedes. Dale una de vos y verás qué risas. ¿Se le puede? No me tientes, eh. No me tientes, no me tientes. Por cierto, lagarto. Un amigo mío tenía una duda. A ver, yo creo que no, ¿vale? Que cada arma es individual. Pero él, como siempre, sin saber, asegura que no. Si yo me quito el arma principal, ¿pego lo mismo con el Awakening? ¿O me baja aunque sea un poco? ¿O mucho? Es decir, si yo quiero mucho PA en el Awakening, ¿es relevante subirme el arma principal? Es que hay dudas que yo no las conozco. Hay respuestas que yo no las conozco. Sí, me he equivocado de botón y he dicho, mierda. Bueno, ya que estoy. ¡Hola! Eso no lo había visto. Entonces... no sé, es que no... espérate, ¿qué habéis dicho? Y el folclore, las hadas suelen tener alergia al hierro, ¿no? Sí. Es verdad. Mira, me acuerdo porque hace poco vi la de Maléfica. Para el Awakening ayuda la primaria, sí. Ayuda. La sesión del arma secundaria suma. Principal querida. Ah, vale. Vale, o sea, es importante subirme las dos, aunque solo use la... el Awakening. Vale, bueno, más o menos están a la par. Hasta que no me toque la de boss, yo no pienso subir esta. Es que no voy a comprar ninguna otra. Y la de boss, estoy empeñado que no me la voy a comprar. Seguramente me la voy a comprar en cuando tenga el dinero, pero... no me la quiero comprar. Quiero que me toque. Quiero no gastarme tanto dinero. Pero es que me veo que me la voy a comprar. No pondría a Maléfica como referencia de folclore. Nah, bueno, pero en la historia de Maléfica es un hada y le quema el metal, por eso lo digo. Es que no me, hay una cosa de las dos de Maléfica que no me gusta, ¿no? No quiero hacer spoiler. ¿Qué quieres que te diga, tío? Que me parece bien, es una historia inventada. Me parece bien, ¿no? Que te inventes cosas. Pero hay cosas que ya tienen su límite. Es decir, un poco de sentido. La cruz. Haz una cosa, mira el PA de tu principal y súmale la joyería. Y luego haz lo mismo con el Awakening. ¿Has pillado los 200 millones que han dado de... ¿Qué? Espérate un momento. Vamos, pausemos. Se nos da ahí. Explícate, por favor. Que me da igual, que me maten. 200 millones. ¿Dónde? Espérate, no sé. A mí me han dado en el correo esto. 50 millones. ¿Es esto? El elemento de la guardiana, dices. Vaya, ahora sí, no sé si se refiere a lo del evento de la guardiana, de subirlo a 61. O a lo de los 50 millones. Dale a la cartita. Espérate un momentito. ¡Ay! Madre mía. Joder. ¿Esto? ¿Te refieres a esto? Es que está en inglés, como no lo he traducido. Bueno, vamos a ver. Por ahora me aguanta el escudo, ¿no? Sí. traductor, ¿dónde lo tenía? ¿No tengo aquí el traductor? No del evento, no. Ah, vale, es otra cosa. Y voy por la mitad, me voy a... ¿Qué he hecho? ¿Por qué apunta para allá?
Sí, lo descubro más que no sé que existe. Soy una chetada, tío. Voy a ponerme por aquí. A ver, vamos a mirar esto mejor. Porque como está... Es que está en inglés y yo no me entero. Sí, sí, le va a caer... Va a quedar un nerfeo. Único, único, único. ¿Dónde está? ¿Por qué no tengo el traductor aquí? Yo juraría que tenía el traductor. O sea, te ha llegado 3 correos. Puede ser que sea por algún tipo de cantidad de horas jugadas o algo. A ver, he jugado bastante, pero, ¿sabes? No sé. Traductor de Google. Ah, lo tenía des... Pero no, no. Tengo instalado, what the fuck. Tenía desactualizado, pero no lo encontraba. Lo típico de que no encuentres una aplicación en tu móvil. Básicamente, como resumen, han cambiado el minijuego de Blood Spirit, lo de los dados. Y te dan dinero por número de vueltas que has dado. Eso sí me cuadra más. Sí, eso me cuadra más. A ver, un momento. Rondas completadas 4. Y me han dado 5 lingotes. Bueno, han sido generosos y me han dado uno más. Eso cuadraría. Es lo que pone en el mensaje. Ah, vale, gracias. Gracias. Me ahorro traducirlo. Uf. Vale, 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 vale. Entonces, si yo hago una ronda más, ¿me darán un lingote? ¿O esto es simplemente ahora? Ahora de saco. Te das a escape, le das al minijuego. Y cuando te deje, le das al dadito. Que yo ya le he dado y tiene un cooldown de 2 horas, si mal no recuerdo. Yo ni lo leí. Ah, vale. Bueno, pues... Entonces, si yo completo una ronda más, ¿me darán un mensaje nuevo dándome otro lingote? ¿No son 2 horas? No, no son 2 horas, es imposible. 35 minutos me quedan. Vale, no. No son 2 horas. Me acabo de enterar de que existe eso. Una hora y 3 tiradas por día. Vale. No sé por qué pensaba 2 horas, te lo juro, ¿eh? Se me ha ido la flama, pero totalmente. ¿Nunca han sido 2 horas? No sé, tío, de verdad que se me ha ido. Demasiadas cosas en mente ya. Hay que ir haciendo un reseteo bonito. Ay, puto cable. Me pillo con la silla. A media hora. Restante 34 instrucciones. No, recompensa lo dudo. Puedes volver a intentarlo dentro de minutos desde el último intento. El contador restante se reinicia a las tanto. Se enviará la recompensa a la caja fuerte. ¿Qué es? Nada, me encanta. Y a mí me queda uno. Vale. Sí, 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 lo sé, lagarto. Lo sé, pero bueno, no sé, le he dado. Cuando he visto que ha hecho, he dicho, ah, vale, es un F5. Pues si ocurre algún error, le das a F5. Y ahí te da la cosa buena. Entera de que si tienes... Pero entonces, si yo completo una ronda, ¿me enviarán un correo con otro lingote? ¿O eso era ahora? Y ya, ya está. Ya hasta que no lo vuelvan a hacer, ya no cuenta las rondas. ¿Sabes por qué? Yo he completado rondas días anteriores y no me han enviado correos. Ha sido ahora. Entonces, si yo completo ahora una ronda,
Hasta que no vuelvan a regalar el dinero, no me enviarán la carta. ¿En qué Valenos estás para quitarte los bichos? No estoy en Valenos. Estoy en Olvia. Estoy en Olvia. Es que me da mucha pereza salir de Olvia, tío. Con los PK... Es que me quitan las ganas, tío, de jugar. Muy bien, me matas de un golpe. Enhorabuena. Ya está. Ya está, ahora ve y cuéntaselo a tu mami. Dile que has perdido el tiempo en este juego. En vez de buscarte la vida. ¿Sabes? No sé, tío. Y ya, si me toca como el otro día... ¡Ah! Oh, la virgen, tío. El otro día porque estaba con alguien. Que si no, dejo el juego. Bueno, dejo el juego. Apago. Básicamente, tío... Estábamos haciendo una misión de hermandad. Y viene un pavo, ¿sabes? Con el ninja. No veía nada. Me mató. Claro, era level bajísimo. En comparación de ahora. Y me mató. Digo, bueno, va. Pues muy bien. Reaparezco en zona segura. ¡Pum! Me mata. En plan de... ¿Cómo? Si estaba lejísimo. Reaparezco otra vez en zona segura para intentar escapar de él, no sé qué. Me mata. Me quedo muerto. Así viendo un poco a ver qué hace. Y se quedaba a los alrededores. Esperando a que respawneara. ¿Qué carajo? Es una E de Europa. E. Hasta que lo pillé por pescuezo. A la cárcel castigaba el de esto. Sí, tío, pero es que... Que muy bien, que quieras PvP, vale. Hazlo, sí, no te digo yo que no, tío. Yo te voy a rechazar, yo paso de PvP. Pero, tío, es que perdimos la misión de la hermandad, la perdimos, tío. Y me jodió por eso. Perdimos la misión de la hermandad, no la pudimos terminar. Exacto, haz PvP sano. No jodas al resto de usuarios. Es que imagínate de que pillas a alguien nuevo, tío. Deja el juego. Madre mía, todavía me quedan 200. Es que aquí se está llenando de guiris. PvP, y tú lo sabes, de los 2 años que llevo jugando más que... Oh, Striker. Sí, 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 yo lo sé. Pero tú no te pones PK y vas por ahí matando. No, yo que yo sepa no lo haces. Ahora me dirás, sí, sí que lo hago, la verdad. No, no tú, si te vienen a pegar, bueno, pues le zurras, sí. Claro que... ¿Ves? PvP sano, tú haces el sano. Es el que puede llegar a molar, tío. No sé, estás ahí, te calientas. Venga, vamos a hacer un duelecillo. Llegas sin avisar con PK. Ven que no puedes. Y huyes. Como a aquel, ¿no? Que encarcelaste, que le bajaron de pen a PRI, era, ¿no? Mal no recuerdo. Oh, es que. Oh. Ojalá hubiese sido yo el que hubiese bajado eso, tío. Al cabrón que nos hizo perder la misión. Ojalá, tío. Eso fue precioso, sí, sí, fue precioso. Y encima sí cabreó, ¿sabes? La rabieta que pilló. Me cago en la leche. Yo soy el máster de la hermandad. Me viene uno. Oye, haz guerra a este. ¿Por qué? Me ha matado haciendo PK. Tío, pues te lo comes. No hagas PK, no te jode. A ver, entro en guerra para que se peguen y que se callen, pero... ¿La rabieta que pilló? Por invadir justicia. ¿Qué justicia? Si no... No hay justicia en matar a un asesino.
Oh, no, han matado a un asesino. Vamos a hacer justicia. ¿Te imaginas eso en la vida real? La virgen. Ay, me ha muerto. Muérete. Hay algunos que se resisten ahí y dicen, me cago, hasta que no se muere. Ay, tienen más piedras, serán seguro. De Rosar. Llevas demasiado peso. Pues gracias por decírmelo. Vamos a ver. Para ti. Con la tontería, tontería la estoy leveleando. Toma ya. Otro mensaje. A ver. Ya tengo uno. Vale, y vamos a vaciarnos un poco así por encima. Y me quedan, todavía me quedan. Así que, uy. What the fuck? El buen lag. Él estaba en bandido y del desierto yo cumplí mi labor de pasar su cara por la arena. Sí, no, la verdad es que lo hacen bastante bien, ¿eh? Hay que contratarte de vez en cuando. Sea, no he visto ya cómo mola, ¿no? Cómo se muere. No me fijaré a ver si mato a otro igual. ¡Oh, Dios! Levanto un poco la pierna así por el lado y un poco para arriba. Y me ha crujido, yo qué sé, creo que la cadera, la rodilla y el tobillo. Porque he escuchado tres crujidos. Aunque el tobillo un poco raro, seguramente me ha crujido la rodilla dos veces. Oh, es que me lo estoy imaginando. El niño rata, ah, que me ha roto la piel. Llorando con su madre. Mamá. Un hombre en un par de minutos me ha hecho perder horas, semanas de juego. Cinco lingotes de 10K, supongo que será 10 millones, como el mío. Y tenía 14 rondas echadas. Semanas, dice, meses. Bueno, sí, es un decir. Es que, no, yo no me estoy refiriendo a semanas en la vida real. Me estoy refiriendo a semanas de juego. En plan, sumándole las horas, semanas. A lo mejor sí que hace meses. No lo sé cuánto hace falta para subirlo a pen. Yo no he subido de trillo no he subido. Nunca. Creo. No sé, creo que no. Creo que de trillo no he subido nunca. Ese momento en el que ves que te baja todo tu equipamiento. Hubiese pagado por ver la cara del hombre, tío. Por ver la cara del hombre, la reacción, tío. Pago, tío. Hostia virgen, chaval. Vale, me queda poquito. No voy a rellenar las piedras. Voy simplemente a hacer la misión porque me interesa. Para el puñetero anillo de los huevos. Joder, está todo lleno, tío. Aquí arriba, a ver si respawnean. Haré la misión, que me quedan 70 y 77. Y vemos a ver si subo. Tío, con 70% de probabilidades, como fallo otra vez. ¡Ay, los muertos!
Pues nada. Ya, pero... Pues supongo que lo que tú le dijiste es que no me hubiese pegado, ¿no? Bueno, creo que me lo dijiste, que yo solo le ataqué cuando él me atacó o algo así, me dijiste. Bueno, no me lo dijiste con esas palabras, pero vamos, quisiste decir eso. Cinturón de Twin Tenue. Nos estamos quitando la slot. Él me atacó primero. A ver si eso. Él me atacó primero, yo le partí la cara segundo. Por segundo orden, me refiero. Pues es que está todo de cogido, tío, de verdad. Por los pocos que me queda, de verdad. Es que no se puede, tío. Aquí arriba, vamos a ir aquí arriba. Que veo grupitos juntitos. Se pueden pasar enlaces, sí. A ver, ten cuidado con el enlace, pero bueno, sé que no vas a pasar nada de YouTube. Bueno, no pasa nada. Ese era yo cuando me lo dijeron. Ahora lo veo al lado. Mato a estos, que creo que no hay nadie más. Vale, ya vamos a verlo. Qué bueno. Había escuchado, pero no lo habéis visto. Ahí tenéis el enlace para verlo. Qué bueno. Por cierto, mira cuánto por ciento estoy ya, tío, de subir a 58. Hay 59. Estoy a nada, tío. Y le he subido por aquí, grindeando, tío. En Nagas. Contigo creo que subí algún por ciento, no estoy seguro ahora mismo. En los Basins, en los Tidiums y aquí. Ya mismo te dice que te largues del server. Ya, lo sé. No sé cuánto llevo, pero sí. Ah, no, claro, es verdad, te refieres por el 58. ¿20% subiste? Sí, puede ser. No es que no recuerdo el porciento que subí, pero tampoco me acuerdo si subí estando al 58. ¿Tú te acuerdas? Yo no me acuerdo ya. Yo sé que he subido un poco de todo. Nunca me quedo en una zona farmeando hasta subir. Voy haciendo misiones, farmeo, pim pam, mato, mato, pim pam. Pues nada. Ah, mira, ha aparecido la llama. Perfecto. Porque para los pocos que me queda. 10, tíos, es que de verdad. Y ahí estamos, ya está. Me ha dado tiempo, ¿no? Sí. Le daba las veces, seguro. Tú ya eras 58. Vale, entonces si sí, subí el 20% más o menos, subí ahí. No sé cuánto por ciento estaba, pero bueno. Duró un montón. Sí, 2 horitas. Lo sé, lo sé. Eso sí que lo sé. Que le he mirado. Yup. Entonces he estado subiendo un poco de cada. Vale, el Candy este ya lo tengo. Y este es que lo acabo de empezar. Al 108. Es una lástima porque acabo de coger el bufo, pero vámonos. Yo quiero la piedra que me dan. Al completar la misión. Ya habrá tiempo para levelear. No tengo yo prisa. Ay. ¿Quién se ha desconectado? ¿Estaba del clan?
Me suena de que era del clan. ¿O no? Vale, pues no lo sé, porque era el nombre del personaje. Y claro, yo lo tengo de familia. Entonces no lo sé. Me gusta mi nuevo clan. Llego y en un mismo día nos echan cuatro guerras por mi culpa. ¡A la verga! Es que eres belicoso. ¿Belicoso era? ¿Belicioso? Belicoso, delicioso. Mira que me lo han dicho veces en el Civilization, ¿eh? Sí, por ahí estará. A ver qué dan esto. No. No. No, paso. Yo quiero la piedra. Vamos a ver. Venga, tío, chicos, rezad. Si es que por 70, si no subo. Vamos a hacer otra misión. No, no, ya lo sé. Por eso. Bueno, es que igualmente por un 70% me la jugaría con otro. Por eso me la juego. No, por otra cosa. Es que las misiones no son fáciles, porque los bichos son bastante chitos. Entonces, 55. Estos son matar de hacerte los bandidos, no sé dónde es. A ver. ¡Chau, la virgen! Joder. Me da 140, es lo mismo que esto. Y estos ya me costaban un poco matarlos. ¿Eh? Espérate, ¿qué estáis diciendo? ¿Qué son esas piedras? Recuerda a la Midna. Son piedras especiales para subir un jodido nuevo y pues... PvP. Bueno, yo estoy en Olvia, no me preocupa eso. No, creo que se refiere a estas piedras. Estas de aquí, las que tiene el espíritu. Porque como ha dicho que me recuerda a Midna. Y la verdad es que sí me recuerda a Midna. No sé. Está chulo. Es muy mono. Vamos, creo yo. Sí, ¿ves? A esto. No sé. Creo, no es la forma final. Creo que la forma final es en grande, con forma de esqueleto. No estoy seguro. La forma final mola un huevo. Sí, por haciendo la campaña. Creo que terminando la negra con capa. Es misión de Valencia la 1. Esta es la 2. No la he empezado todavía. Terminando la 1 consigues ese pequeñito. Entonces, vamos a ver si por casualidad hay otro más cerca. Estos son Argos. Vamos a ver. No me ha salido. No me he fijado. ¡Ah! Porque está en el desierto. 56. 55. Está en el desierto. Desierto. Vale. 58, 56. Que está los Cali. Creo que esta no puedo. Joder. A la verga. Está más cerca el otro, ¿eh? Sí, pero ¿dónde te vas?
Vale, siguiente. 58, 56. Pues león. No hay otra manera de conseguir. Ah, mira. No hay otra manera, tío, de conseguir esas piedras. Es que he estado mirando y no he encontrado otra misión. Solo he encontrado estas. De componentes mágicos abiertos. No, estas no son. Claro, Valencia tampoco te dan. Las he mirado. Por tropa aleatoria. Claro. ¿Cómo no? ¿Sugerías? No, ¿no? No, no, no hay ninguna que te dé. Y no se pueden comprar en el mercado, ¿no? No están. Solo están las normales. Y esto. A ver, ¿cuánto cuesta? O sea, ¿cuánto de esto? 20. 25. 30 y 35. Está muy bueno, ¿no? ¿Este anillo? Venga, cae, tío. Y lo mismo digo. Tío, que te vaya bien. Ya nos vemos. Vaya puta mierda, tío. Por cierto, que tengo di. Los sellos del conquistador, ¿de dónde se sacaban? Muy buena, Slade. Sellos negros. Vale. Hostia, Sellos negros. Hostia, creo que es una misión de arena. Porque son sellos, son de arena. ¿No? Sí. No, espera. Sellos del conquistador. Es que tengo un... Estoy confuso por unas cosas. Sello, sello, sello. Son los papelitos, ¿o no? Sello conquistador. Vale. Me he confundido con otra cosa. Las sacas en eventos. Hasta ahí bien. ¿En qué eventos? Ahora mismo están todos, ¿no? Pues mira. ¿Esta misión cuál es? Teostra de Villosa. Se llama Agujas. Bueno, básicamente la consigues de por eventos. Falque 2020. Vale. Se consigue por eventos. Hasta ahí. Bien. ¿Qué eventos? Pues mira. No sé si esto está bien. Pero aquí tienes un montón de misiones que supuestamente te dan el sello. Entonces, ir probando. Tienes que ir probando a ver si alguna te da el sello. ¿Qué?
¿Qué, qué? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué pasa? Teóricamente, ¿qué es enfermos? ¿Qué dices? Lee todo. Desierto negro en línea, Oli, hola, Oleid, que me quiero hacer zona mataros, soy yo del conquistador, sí, estoy confuso por unas cosas, estos son del bot, hoy enfermos, hoy ha habido dinero, no sé, yo estoy trabajando, no tengo tiempo para ocio, parque de la mente, ¿qué es enfermos? No sé, una mascota, lee todo, no te entiendo, más arriba, pues no sé. Adiós, bye, por cierto, Farke, tengo una pregunta, no. Late, no te entiendo, Late. No, no te entiendo. ¿Qué dices con leer todo? Bueno, ¿alguien puede invocar por lo menos invocación? Pues yo no. Anda, mira. Esa es la armadura, creo. Y Farker, teóricamente, ¿qué es enfermos? Vale, es que no has puesto coma, por eso pensaba, y Farker, teóricamente, ¿qué es enfermos? ¿Sabes? Si no me pones la coma, yo la pongo donde vea conveniente. Pensaba que me estabas preguntando. Como has preguntado a enfermos, pensaba que luego has dicho, y Farker, como diciendo, ¿sabes? Farker, ¿qué es enfermos? No, ¿y qué es Farker, teóricamente? Enfermo, ¿sabes? Me confundí con eso. La importancia de la coma. Sí, no, no, claro. Sabes que me estabas preguntando a mí. Preguntando qué es enfermos. No, le estabas preguntando a enfermos qué es Farkel. A ver. Aquí ya, ya la tengo. Vamos a hacer misión principal entonces. Vamos a Toshi. Dame, hasta aquí Toshi. Toshi. Para ti. No he completado ni una, ¿verdad? Muchas gracias. Toshi. Vamos a atajar un poco. Lo que estoy. Sí. Vemos, para mí es una diana en blanco. Con toques de rojo. Tengo que ir a Valencia, a la Virgen. Creo que por aquí mejor no bajar, ¿no? O sí, voy a bajar por aquí, ¿por qué no? Pim. Pam. Parabam. Pam. ¿Dónde estoy? Vale, tengo dos opciones. Y creo que voy a elegir atravesar el campo. Entiendo la. Como la diosa de griega, ¿no? Como tú prefieras. Como tú prefieras, enfermos. Te dan a elegir. Stream Loot Smacking en la campaña de San Valentín. Súbete al carro y aprovecha el momento. Paso. Paso, paso, pero muy fuerte. Estoy aquí mirando mientras mi personaje corre. Porque puede hacerlo solo y no necesita a nadie más. Es un personaje independiente. Chistéame. Si Spider-Man se va a un spa, es un Spider-Man. Madre de amor hermoso.
Es un poquillo... Hostia, ha dolido, ¿eh? No he podido ni terminarlo. Hostia, me estoy quedando dormido. Mirando el móvil. ¡Ay! Farker, ¿sabes por qué lo digo? Lo de... Espera, ¿el qué? Para saber, tengo que hacer mis... Sí. Y no solo te los tienes que hacer para móvil, los tienes que pasar a mí. Sin dudas, que Farker sabe cómo hacerte gritar. Si existe, lo paso en el WhatsApp ayer. ¡Ah, era ese! ¡Hostia, no lo había... No lo había entendido, a ver. Spa y Derman. No lo había entendido. No lo había entendido. Spa y Derman. Claro, es que... Para mí está en la playa, no está en un spa. Me pillasteis durmiendo o algo, yo qué sé, tío. Será a las 9 de la noche cuando lo enviaste, pero no sé. De detalles, lagarto. ¿Qué es la vida? Que ya no viene a saludar ni nada. No tiene abandonado. Está muy ocupada. Claro que está ocupada. La pobre. Tiene tiempo. Claro. Que cuando no se tiene tiempo, no se tiene tiempo. Espera un momento. ¿Ya puedo? Toma ya, un 1, chaval. Comida especial, oh my god. Súper útil. Yupi. Nada. Nada, pues te borro, adiós. Cuando escuches mis gritos, nos entenderás. Anda, Yo me vine. Sus gritos son súper randoms. Me encantan. O sea... No sé, me encantan. Especial de media. Pues vale, pues venga, para la saca. Hala, gracias. Por el regalo. Ay, esto lo tengo que vender. Me había olvidado. Todo bien, no hay nada que tirar. Oye, ¿alguien sabe qué ha pasado con las fisuras? Tenía 9, tío, ayer. Y ahora solo tengo 4. ¿Han quitado? ¿O han quitado varias? ¿Qué ha pasado? Porque había habido actualización. Mantenimiento. No me he leído las notas, por supuesto. Eso se llama no leer. Sí. Las fisuras se fisuraron. Oh my goodness. ¿Cómo viajar por el desierto sin perderse? Ahí está Valencia. Ahora, vamos para allá. Todavía no. Espérate, las mascotas, loco. Yo no sé qué son las fisuras. Han quitado muchos bosses en las fisuras, pero ¿por qué? Es decir... ¿Por qué? Es decir... ¿Por qué? ¿Otra vez? Es decir... ¿Por qué? Ver y no entender. Y no he vendido, es que soy el puto genio, chaval. Este es el jugo en el que usas un cuchillo rojo para que corra. Sí.
Lee las notas. No quiero leer las notas. Quiero que alguien me lea las notas. Quiero estar en la cama, acostado, acurrucado. Y que una persona extraña, recién entrada en mi cuarto, porque ha abrido la puerta, se siente. Coja un libro, entre medio ponga el móvil porque no se han imprimido las notas. Y que me lea las notas del parche. Abrido. Sí, es que estaba buscando la palabra, pero no la he encontrado. Cuando fuerzas la puerta. Y si me ha ocurrido decir abrido. ¿Por qué? Porque sí, abra, ya. Pero mola mucho abrido. No mola abrido. Abrido mola más. Abra cadabra. Cuando abra la puerta. Abriendo la puerta. No. Estaba buscando la palabra. Algo de forzar o algo. Abriendo. Forzando la puerta. Abrido te. Venga, va. A ver si es verdad. ¿Por qué voy a sacar el arma? ¿Cuándo la he sacado? No acuerdo. Ay, Dios mío, mi espalda hace clac. No, no hace clac. Bueno, no pasa nada. Se intenta otro día. Otro día, crujido nuevo. Día nuevo, crujido nuevo. Vamos a seguir con el móvil. Y mientras mi personaje corre. Porque este juego es de correr. Y no voy a añadir un C al final. Aunque todo el mundo lo estáis pensando. Tachas. Abra la cabra. Abra la cabra. Pata de cabra. ¿Y la cabra? ¡Tachán! No, ahora en serio, ¿y la cabra dónde está? Que se muere. Está debajo de la mesa, hombre. Es que de verdad no se puede. No se puede. Hostia, qué pasada. Vosotros no estáis viendo nada. Vosotros estáis viendo a un personaje caminar por el desierto. Y ya está. Yo estoy viendo a Lucifer con la camiseta un poco abierta. ¿Por qué están publicando estas cosas? Hostia, cómo mola esta figura. Goku haciendo la Genkidama. Uy, Lucy. Tal cual. Pasa el material de Lucifer. Que... No, no, no voy a pasar nada. Es una foto que... No ha publicado, ¿eh? ¿O sí? Es que no sé si es su cuenta Ofi. Supongo que sí. Si levanto la mirada para que lo veáis, veáis el paisaje mejor, ¿verdad? Mira, mira, qué bonito. Mira qué bonito el paisaje. Mira qué bonito. Oh. ¿Qué es esto del suelo? Oh, qué bonito. Paisaje más bonito, ¿eh? De verdad. Eso no se puede, tío. ¡Hey! Muy buenas. Lemon. Mola. Yo soy Lemon. Madre mía. Has venido en el mejor momento. En el momento de caminar. A ver, que no es muy difícil venir en otro momento, ¿sabes? Siempre estamos caminando. En este juego, yo qué sé, 90% caminas. Madre mía. Si no lo estáis viendo. Pero yo estoy con el móvil. Estoy aquí. ¿Qué me pasa? Estoy fatal. O sea, he cogido un móvil.
Lo he señalado para el chat como si mágicamente lo visis. ¿Me está afectando este juego? ¿Estoy perdiendo neuronas? ¿Me estoy volviendo más tonto? ¿O ya lo era? Y este juego está revelando mi verdadero ser. Nunca lo sabremos. Bueno, sí, algún día, ¿no? Yo qué sé. Si sigo igual de tonto... Ese desierto no es muy black. A ver, Enfermus, tienes que cerrar los ojos. El que puso el nombre iba con los ojos cerrados. Entonces, hostia, este desierto es muy black. Es que si no, no lo entiendes, claro. Claro, tú cierra los ojos, ya verás que lo verás, negro. Ahí está. Estás en el desierto. Cierra los ojos y lo ves todo negro. Desierto negro. Ahí ya lo tienes. Lógica, chaval, lógica. Para un daltónico. Y para un ciego ya ni te digo. Sí, no, claro. Espero que no me haya desviado mucho. No sé, ¿no? Creo yo que no me he desviado mucho. Oye, ¿sabéis qué es esto? Porque yo nunca me lo he encontrado. Esta es la primera vez, pero se lo encontró un amigo. Esto, que son marca de enemigos en el de esto. Si los mato, seguramente me subirá el karma negativo. Pero dan algo al matarlo. Es decir, es interesante. Es no sé. ¿Cómo decirlo? Porque está claro que son... algún tipo de comerciante... ¡Me cago en tu madre! ¡Matarlos! Eso, no me ayudéis, ¿eh? Ya me lo cargo yo. Joder, verdad. Es que no quiero atacar porque si le doy a ellos... Estoy con Chara, ahora te lo cuento. Pero entonces, dime rápido, ¿le pego sí o no? Ya está. Aunque no más pone bosses, ¿eh? No sé si yo sí podría. Yo creo que no. Pensiones. Déjalo, vale, no le pego, perfecto. Ya está. Ya no necesito nada más. Es una manifestación por las pensiones. En el desierto, ¿sabes? Sería la hostia. A la verga, estoy viendo un traje, un cosplay de Batman. ¡Qué cabrón! Esto no puede. Tía la virgen. El cosplay es del Batman de videojuego. El traje que se mueve, que es así como metálico, que las piezas se mueven. Es la hostia ese traje. Es el único traje que me mola. Del Batman. Batman. Tararara. Batman. Vale, creo que estoy llegando. A ver, voy a moverme un poquito para... Nada más cutre, ¿no? No te está diciendo constantemente... ¡Hey, listen! Ya. No, bueno. Pero quizá no la escuchéis. Porque está un poco bajo, pero sí que habla. Y que me molesta, sí que me toca los... Lo que pasa es que tampoco... No sé lo que dice.
Corre, insensata, corred. Ay, ¿y esto qué es? Esto no parece Valencia, ¿no? No me suena. Que será una de estas casas que tengo que pagar para entrar, ¿verdad? Muchas gracias. Hostia, me he desviado un poquillo, ¿no? ¿Se conoce? Se conoce que me he desviado un poquillo. Ahí. Nada. Sí que habla, dice que me lo todo, porque es la hada, ¿verdad? Enfermos, no sé, no sé qué estás diciendo. No. No sé lo que está, no sé. No. Mira, qué bonito Valencia. Valencia, que voy para allá. Yo tengo la garganta, cojones. El enfermo está loco, sí. Estoy fatal. Paloca, tu calma. Qué bueno. Ay. Paloca, tu calma. Me ha encantado eso. Vale, ya creo que ya puedo marcar ruta. Ahí estamos. Ay. Paloca, tu calma. Es que no me lo esperaba. Qué bueno. A ver, me pica el ogel. No puedo ganar contra una referencia de los Simpsons. Nope. No puedes ganar. Venga, vamos a escuchar eso. Mientras mi personaje va. Ya, estáis todos locos. Paloca, tú, calma. Paloca, tú, calma. Es que me encanta. Tendría que poner un comando en el que cada vez que alguien diga loca. O loco. Ahora no sé, el vídeo dice loco o loca. Ya, estáis todos locos. ¿Locos? Espérate, espérate. ¿Y el tío qué dice? Ya, estáis todos locos. Paloca tú, loca. Vale, por eso me he confundido. Los NPCs de antes tienen un change muy, muy bajo de soltar una parte de un ítem en el cual es un anillo que no da nada de estadísticas. A mi clase de la uni estaban haciendo una frase a todas horas, moviendo de la mano incluido, moviendo de la mano incluido, loca. Pero te da un 20% de chase extra para ganar en subastas. Oh, no, 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 no. Bueno, sí. O sea, es un anillo que a mí no me interesa, porque subastas por ahora yo no me voy a meter. Quizás sí. No, te voy a decir que no. No. Bueno, sí. Pues eso, lo que iba diciendo. Bueno, cada vez que alguien que ponga loca, que salga el sonido de aloca tú, calma. O loco. Claro, entonces ya, joder, entraríamos a más complejo. Porque si pones locos o locas o locuelo. Locuelo no pega. Loca o loco. Ahí sí. Estoy yendo a...
a la misión, pero quería ir antes al almacén, que no me acordaba. Para vender toda la mierda que tengo en el almacén, que he ido acumulándolo durante décadas. Y yo tengo sueño. Cuando uno tiene sueño, bosteza. Venga, vamos. Te pesa el culo, personaje. Hostia, es mucho, ¿eh? Pesa demasiado. ¿No me deja cogerlo? ¿Cómo? Espérate, a lo mejor si voy al caballo, pero es que no tengo caballos aquí. Hierbas, a ver qué vendes, hermano. Ah, pues me compro un caballo así simple para meterlo y ya está. No tengo, ¿no, caballo? No. Asno. Mira, se acabó, tío. Si tengo la de esto al lado. Era para hacerlo más rápido, pero no, no, pasa nada. No. Yo quiero comprar otro caballo y no usarlo, ¿sabes? Vale, no. O sea, esto y ya está. Sí que tengo que dejar cosas en el almacén. Pero es que no quiero. Punto. No hay un porqué. La de la hierba. Sí, lo sé, lo sé. Por eso he dicho, nada, paso de comprar el caballo, tío, si está aquí cerca. ¿Cuánto consiguió? Abula. Creo que tenía 10 millones, ¿no? O bueno, 10 millones exactos no, pero 15, no llegaba a 15 millones. ¿Qué cojones? Es que tenía de esto para vender, ¿no? Windows más L. ¿Alguien quiere cuidarla? Tengo una carta. ¿Alguien quiere cuidarla? ¿Cómo se puede dejar pescando automáticamente? Sí, ¿cómo? Windows más L. Windows más I. No quiero darle, por si acaso. Corre, insensato. Venga, vamos a seguir haciendo las misiones, tío, que las quiero terminar estas. Sugerencia de chule. Roba el libro del Palacio Real. Ah, vamos a robar el libro. Como si fuera, ¿sabes? Vamos a robar un libro. ¿A quién? En el palacio. Supongo que al rey. No sé. Tía, creo que ha venido mi padre. Si ha venido mi padre, cortamos este. Es que nos vamos. Mira, Windows, escribe CMD, escribes format C y a darle al Enter, dale a S. Me lo agradecerás. Lástima de peña. El papa. Ah, mira, ¿ves? Es aquí. ¿Dónde vas para abajo? Anda, loco. Nadie me ve, ¿no? Nadie me ve. Para nada soy grande y ocupo espacio. Nadie me ve. Autorruta, por favor. Y estas son las misiones del video. ¿Qué te parece? Autorruta, pim pam, toma lo que hay dos.
Por cierto, coño, Kark, no sé por qué me he acordado ahora y no antes cuando ha pasado. Alguien. Como tenéis el mismo, no, mismo color, no sé si ha sido lagarto, enfermos. Lo estoy buscando un momentito. Aquí. Estoy confuso por una cosa. Farkel 2020. Enfermos. Abajo. Sí, lo he puesto. Cita. Puedes hacer una cita. Añádelo a cita. Añádelo a una cita. Anda, enfermos. Casi ya lo tenemos registrado. Estoy confuso por una cosa. ¿Qué cosa? Ten, toma. Tómate en esta llave para la cárcel del lago. ¿Pero me ha dado la llave? O sea, ¿qué tengo que hacer? Encuentra el tesoro de Valencia. Vale. Tengo que ir a unos puntos, hacer unas cosas y cagarme en todo. Au. Pues nada. Autorruta. Cita at. Estoy confuso por una cosa. Es la primera cita ya, ¿no? Hasta culo es primera cita. O sea que ya había alguna cita. A lo mejor se ha reseteado. ¿Se reseta? ¿Se resetea? Puede ser que no, puede que ser que sí. Pim pam. Cita, estoy confuso. Oh, Dios mío. Blood is online. ¿Dónde vas a dar vueltas, coño? Es por aquí. Ah, vale, es para no nadar. Chico, listo. Hola, buen señor. Quiero una cosa muy sexy. Que la tiene por ahí. ¿No me marca el resto? Va para allá. Atraviesa, buen hombre, atraviesa. Hola. Quiero purificar mi equipamiento. Pues la verdad es que no. Mi equipamiento está bien siendo de esta manera. Y ahora aquí. Vaya. Ahí está. No voy a poder ir por aquí, ¿verdad? Me complico la vida, ¿eh? Siguiendo el caminito con lo bien que se hace, ¿eh? A complicarme. Ya está. ¿Para qué me voy a complicar la vida? Pues para complicarme. Ay, Dios mío. Mierda. ¿Era esta misión? Es este, ¿no? El pavo, sí. No voy a... Se lo tendría que comprar, ¿no? No. Pues se lo tendré que entregar. ¿No? Entrega la caja de vino. Vete a tomar por culo. ¿Qué me das? Vamos a hacerla. Aquí está. Venga, no seas floja, cógete duro. Es que de verdad. Anda. ¿Desde cuándo está lo de las citas?
No tengo ni idea. Fíjate si está. No tengo ni idea de cuándo las puse. Desde el año pasado. Segurísimo. Vale, y una más. Venga. Estoy escuchando a mi madre reír y hablar con mi hermana. No se callan. ¿Por qué? Aquí, pillín. Voy a agua. Pero no me ha dado, ¿no? O sea, entrega la llave de la cárcel del lago a tal. Entrega el accesorio de las orejas de estrella a tal. Decorativo de no sé qué a tal. Yo no tengo nada de eso, al menos no tengo nada nuevo. A ver. Que volvieras a ayudarle si quieres aprender el idioma ancestral o utiliza el robo. ¡Me cago en! Utiliza el robo. Tengo que robarles. Ay. Esto pasa por no leerte las misiones. ¿Me las voy a leer a partir de ahora? No. Vamos a saludar. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Yo estoy mal, la verdad. Y ahora vamos a robarle. No es por nada. Para nada se está enterando, ¿eh? Incita al robo. Lo he cogido, ¿no? Vale. Perfecto. Siguiente. Incita al robo. Qué bueno. Epa. Hola, ¿qué tal? Toma ya, un punto de energía. Un punto de energy. Ya tengo un poco de energy. Vale, hola, buen señor. Vengo a robarle. Vale, perfecto, y te saludo para que todo quede bien, ¿eh? Para que veas que soy buena persona. Venga, siguiente. Vamos a por mapa mejor, porque si no... A ver. Coño. Esto no es nada, me tendré que hacer el carro. El cheto. Tengo 25 de contribución. Yo creo que me da para comprarme la casa. Todavía no tengo ni... El NPC que quiero para comercio. Tengo que elegir uno. No quiero que quieras a esta. Esta es mi main, no quiero centrarla en comercio. A Kunichi la tengo en Kazarka. El Montaraz cuando lo suba lo tendré en Kutum. La Loli la tengo en
cocina, quimia, recolección, etc, etc, etc. Así que no sé. Me tendré que crear otro. No sé qué personaje elegir. La LAN, me queda la LAN. La LAN la podría usar para comercio. No sé. Otras hay por el peso. Por el peso, pero ¿a qué te refieres por el peso? ¿A qué quiero yo el peso? Para recolección, pues ya la uso la misma, ¿no? Para cocina, la misma de cocina. Entonces, ¿peso para qué? No sé. Porque comercio voy a usar el carro. No voy a ir a pata. Toma, para ti y para ti. Adquiere conocimiento de edición antigua. Vale. O sea, que no me deja hacer. Me dice. Ah, coño, misiones completadas. Ah, no, espera. Esto no lo ha hecho ya. Ah, no, no. Sí. Te pido que entregas tres objetos robados a las... A otras residentes. Vale. Espera, no. No tiene sentido esto. Compra el diccionario antiguo para principiantes, escrito por mí. El diccionario antiguo. Diccionario antiguo, secreto. Afinidad 900. Oh, muy bien. Vale, voy a hacer una foto. Y esto lo compraré en el mercado. El vino de dátiles. Iré por orden de precio para comprar más cantidad. Vale, vamos a... Mercado, anda. Navegación automática, mercado. Y podría cambiar esto y así tengo más dinero, aunque tengo 30 millones. Yo creo que tengo 30 millones. ¿No? ¿Qué misión me da este hombre? Paso. Conocimiento, paso. Mira qué bien. Vale, vamos a meter dinericos y a comprar. Empecemos por lo más barato. El pico no era. 7.000. 7.000. ¿Te ha ayudado algo más? Sí, 3.000. El vino este. Vino de dátiles. Ok.
cantidad máxima 500. Vale. Ahora. Me he pasado. Si. Lo volveré a hacer, sí. Vamos a. Estaba por aquí. A ver cuántos me deja darle. Yepa. No, cantidad máxima no, vamos a darle 10. Es que no sé cuánto consume de energía. A ver, un momentito. 125. Gasto 5 por energía. ¡Hola, virgen! ¡Qué caro! Me compra demasiados. Aunque sube bastante, ¿eh? ¡Ojo, ojete! Chúpate el culete. A darle 5 a ver cuánto queda. Aún puedo darle más. No, 5 quizá no le pueda dar. A ver. Sí. 800 ya. Me quedan 20. Son 4. Venga, 4 para ti. Toma, 900, ya está. Pergaminos. Ah, toma por culo. Compro todos. Hala, dame la misión, bonito. Ah, sigamos. Hostia, virgen. Sí que se sube rápido, ¿eh? Con la afinidad así. Ah, virgen. ¿Cuánto le he dado? He comprado 500, ¿no? 25, chaval. Solo 25. Este no es, ¿no? Tiene que hablar. Sí. Ah, hasta allí. Llevo ya 3 horas. Eso parece, sí. He necesitado 30 de energía, no tengo. Me sonaba que me habían dado. Y el otro. 1, 2 y aquí el 3. Aquí estamos. Sí, llevo casi 3 horas, ¿por qué? Se han pasado rápidas, la verdad. Perfecto, ahora el bicho, ¿no? Supongo. Joder, la garganta. Uf, es que me pasa, tío. Tengo como ahí, como si tuviera algo, ¿sabes? Hay una buena polla. Esto es lo que pienso de tu cara. Ya está, ya he dicho lo que pienso. Hago esta misión y lo dejo. Lee un libro. Bueno, está más o menos cerca. Está bien, vamos a. Está bien, vamos a calmarnos. Aunque creo que leer me va a consumir energía. Fuck. ¿Esto no me lo puedo tomar? A ver. Me va a ser un más 4. Veo cómo se lo toma. Pues vale. ¿De dónde vas? Mira dónde marca. Se ha vuelto loco el.
Ahora. Cuando me deje tomármelo. Uf, 30 minutos. Miraré a ver si me sube constitución. Si me sube constitución, me lo voy comiendo. Poco a poco. Es más, me lo voy a poner aquí. Para acordarme. ¿Quieres parar? Ahora. Y así me acordaré de que, ¿sabes? Cuando lo vea. Vale. Pues no hacía falta energía. Mejor, tío. Si no, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Para nada te estoy leyendo tus libros sin pagar. Adiós, buen señor. Pues ha sido rápida, ¿no? Esta misión. Tengo hambre. Sí, es la de Pepe. ¿Algún problema? Tengo que quitarme todo esto. Pues es experiencia, hombre. No lo quiero tirar. Que encima me ha costado dinero. Uf, cavar. A la verga. ¿Y por qué ahí? Nada, chavales. Lo dejo por aquí. Uf, a ver. There you are. ¿Hay alguien? ¿Alguien a quien dejarle el hostito? Que quieras que no, pues. Ayuda. No creo que mucho. Pero bueno. ¿No? Algo hace. Bueno. ¿No? Algo hace. Bueno. ¿No? Algo hace. Bueno. ¿No? Algo. Ah, se escucha el eco ahí. Pues nada, chavales, lo dicho. Muchas gracias a todos por estar por ahí. Muchas gracias al follow de Chenodai. Bienvenido de nuevo. Pues no estarás por ahí, se habrá ido, yo qué sé. Pues nada, gente. Ahora, cuidaos. Chao.